en Desayunos Informales vamos a hablar sobre los problemas de depresión y problemas de salud mental que viven los deportistas, especialmente los futbolistas, y es por eso que recibimos en nuestra casa a Leandro Reymundes, para que nos cuente su experiencia, sus vivencias. Gracias por estar bienvenido. Con nosotros. Bienvenido, Leandro. Hola, muchas gracias. Bueno, nuevamente por acá. Bueno, la verdad que me viene chocando mucho toda esta situación. Porque uno lo ha atravesado y sabe lo difícil que es. Lamentablemente no se habla mucho del tema, pero bueno, ahora con todo lo que está pasando con los jugadores de fútbol, que no es porque seamos jugadores de fútbol, sino que, claro, que somos como... Es más llamativo porque somos, personas públicas, pero pasa a diario en todo el país. Y bueno, nada, el otro día subí un video explicando de que bueno, que quería empezar a hablar de estos temas porque sí hay solución, pero nada. Hay que pedir ayuda, hay solución, pero hay que pedir ayuda. Sí. Hay que hablar en el momento justo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, hay que hablar, hay que salir a contarlo, no tener vergüenza de... Hablando de contar, sí. Y ya vamos a entrar en la tragedia que pasó con Diego Galo, pero contanos cómo fue tu experiencia. Vos jugaste en varios cuadros de fútbol, la pandemia te pegó fuerte y te encontró en otro país. Sí, la verdad que, bueno, yo simplemente creo que a los 16 años fue que me tuve mi primer ataque de pánico. Como que no sabía qué era, simplemente me acostumbré a vivir con eso. Claro. Siempre... ¿En ese momento no hablaste con nadie? No, o sea, como que seguí adelante, muchos miedos, bueno, crisis de ansiedad, todo, durante toda mi carrera. Me di cuenta que nunca disfruté del fútbol, que siempre fue una competencia. Después que lo dejé, porque después de que yo, incluso después que vine al programa acá, dejé de jugar al fútbol por todo esto. Y cuando me alejé me di cuenta de que nunca había disfrutado, de que todos los días de mi vida iba a competir en vez de a trabajar, por decirlo así. Y competís todos los días con tu compañero, a toda hora, el fin de semana con los rivales, el año entero con un contrato, porque te firman lamentablemente un año contrato. Entonces, es toda una exigencia mental. No estoy hablando de, porque mucha gente dice no, que van, entrenan 2 horas por día, pero estoy hablando de un tema que... Sí, que el entorno te lo, claro, exige, te lo exige la tribuna, te lo exigen los todo técnicos, el mundo, todo el mundo. Los clubes, y uno mismo, la familia. Uno mismo es el que se hace daño y que no logra hacer el clic de que no deja de ser un deporte, que no deja de ser algo para disfrutar, pero nos convertimos en bestias competitivas y queremos, porque es así, lamentablemente. Entonces, después de haber dejado, yo me di cuenta de eso mismo, de que el fútbol me había afectado mucho, pero bueno, he aprendido mucho en todo este proceso. Y bueno, la verdad que bueno, la pandemia me golpeó fuerte, pero bueno, gracias a Dios, que a quien me aferré mucho, salí adelante, pero más que nada hablándolo, sacando la luz, haciendo terapia. ¿Con quién fue la primera persona con la que hablaste de todos estos problemas que estabas por lo menos sintiendo y había que encararlos de alguna manera? Con la familia. A mi padre, que tiene 70 años, lo atomizaba todos los días. Y imagínate, él estaba acá en Uruguay, yo allá en Chile. Y no podía hacer nada, simplemente no. Decirme andar a los médicos y esto, pero la preocupación mía era que mi familia no podía entrar. Y bueno, pero a medida ahí empecé a hablar, bueno, empecé como... Bueno, pero fue todo un conjunto de cosas, porque después me vine acá, llegué a Cerro, yo todavía no hacía terapia. Entonces fue como que tuve que dejar el fútbol para empezar a hacer terapia y bueno, y ahí entender, porque yo siempre quise como entender lo que me pasaba. Hoy en día se habla del psicólogo deportivo, ¿no? Uh-huh. Me parece que se entiende de que qué importante que los diferentes cuadros, ¿verdad? Los diferentes equipos, de lo que sea, cuenten con esa figura. Es importante que haya un enfoque también psicológico a la hora de competir y de ser un equipo. Mira, yo estoy haciendo el curso de entrenador. Y la verdad que con todo lo que atravesé, tendría que ser hasta exigido que haya un psicólogo. Sí, sí. Tanto en la parte deportiva... O sea, que sea obligatorio. Obligatorio. Claro. Tanto en la parte deportiva como en la parte personal. Claro. Porque para mí son dos cosas diferentes que se arrastran al campo de juego. Totalmente. Lo cotidiano. Y perdón, y que no solamente lo hagan algunos clubes o solamente Primera División. Porque estamos hablando de que tu primer indicio fue a los 16 años. Claro. O sea, sí, cuanto además, antes se pueda detectar. Claro. Y además, Coco, la dificultad más grande para los jugadores de fútbol generalmente no es en Primera División, porque generalmente también, claro, va ligado a lo económico. La filtración es antes. O sea, las complicaciones pasan con los jugadores amateurs,
con los de la Liga de Ascenso Profesional. Pasa, no digo que no pase con los de primera, pasa. Obvio. Pero son mucho más. Que tienen ahí otra contención. Claro. Exactamente. Sumados además de los que vienen del interior a la ciudad, que también ahí el desarraigo. Se desprenden, claro, solos. Sí, es impresionante, la verdad. Y más que nada, o sea, está pasando mucho en el deporte, sí. Gracias a Dios se está hablando mucho, un poco más de lo que no se hablaba. Estamos lamentando muchas de las pérdidas que están pasando, pero como digo, no están siendo en vano porque por lo menos estamos hablando de eso. Y yo quería poner un ejemplo de, también de lo que está pasando a nivel de Uruguay, que somos uno de los países con el índice más alto, ahí va, de suicidios. Y a mí me pasó de cuando yo dejo de jugar en Cerro, me quedaba un año más de contrato a mí. Y yo, la verdad, que quería recuperarme, quería irme a casa, no quería saber nada, porque estaba muy, muy mal, de verdad. Y le dije al club que yo no quería seguir, que le dejaba el contrato a disposición de ellos. Ellos se portaron muy bien conmigo. Cuando terminamos el vínculo, y automáticamente a mí se me termina la sociedad médica. Entonces, yo voy y saco fecha por salud pública para psicólogo y psiquiatra. Y me dieron fecha para dentro de 3 y 4 meses. Bueno, eso es, entonces, eso es algo que hemos hablado acá, ¿no? Porque la se carencia, sacan muchas, ¿no?, campañas, ¿no? Claro. De cuidar la salud mental la por parte de ACE, por parte de todos, pero después hay que acompañarlo. Acompañarlo con especialistas y con horas de médicos. Es increíble, ¿no? Porque yo últimamente he comparado como que la depresión es como una herida de gravedad, que si vos no vas urgente al doctor y te la tapan en el momento, te morís. Es tarde. Sí, es tarde. Y bueno, si yo no hubiese sido por la Mutual de Jugadores de Fútbol de Uruguay, que de verdad le agradezco mucho. Y la verdad que es impresionante el apoyo que me dieron. Yo lo llamé y al otro día estaban en mi casa, me fueron a buscar a Florida, me dieron el psicólogo hasta el día de hoy. Agradecerle a mis padres que me pagaron un psiquiatra privado para que me diera medicación, porque si no, no era posible. Pero yo me pongo en el lugar de la gente que no puede. Tus padres, obvio, o una mutual. ¿Entendés? Que no tiene a nadie y entonces pasan estas cosas. Entonces yo me gustaría hablarle a las autoridades, más que nada, de que por favor se hable eso y de que se llene de psicólogo y psiquiatra en salud pública y que esté la medicación urgente, porque si no, no vamos a frenar nunca con esto. La única solución es esa, y no es que esté reclamando a salud pública que está actuando mal, porque yo he tenido salud pública y me han ayudado en muchas cosas que están perfectas, pero está pasando mucho, claro, en Uruguay esto. Sí, sí, es tal cual. El reclamo no es que cuando actúan mal, sino que tarde. Claro. A veces es tarde, como no hay decís. Médicos. Claro, no hay y esto es urgente. Es urgente porque de verdad yo sentí esas sensaciones de vacío, de no querer vivir más. Y de verdad estaba bien rodeado, ¿entendés? Tenía la cabeza bien puesta, tenía a mi hija, a mi señora, a mis padres, a mi hermano, todo alrededor mío. Y así igual yo me despertaba. Es una enfermedad. De verdad me despertaba y no quería existir más. Entonces, y también de recomendarle a la gente, lo que me ha ayudado a mí es Dios. Me ha ayudado a encontrar esa fe ahí y que también tiene mucho que ver con todo lo que estoy viviendo hoy por hoy. Claro. Entonces también busquen a alguien a quien aferrarse que le va a ayudar mucho. Si tuvieras mucho. Justamente eso, si tuvieras que darle un consejo a algún deportista, a algún jugador que esté viviendo lo mismo y que de repente, como aquel niño de 16 años que no sabías lo que le pasaba, ¿qué consejo le darías? Primero que nada, que lo que va a sentir no es el único. O sea, yo cuando empecé a sentir esos síntomas digo, pa, o sea, lo que me pasa a mí es horrible, o sea, no le pasa a nadie más. Y me empecé, claro, como a encerrar, como diciendo, hasta que empecé a hablar. Y de repente me llamaba un jugador. Claro, el pensar que te pasaba solo a vos te hizo no hablar con él. Claro, por ejemplo, me llamó Lolo Stoyanov, me llamó Felipe Rodríguez, me llamó, bueno, muchos jugadores más que me decían, vos, mirá que a mí me pasó lo mismo, yo tomé medicación. Entonces, como que a alguien más le pasó, ¿entendés? Entonces, claro, como que vos te sentís. No te sentiste tan, claro, solo. Claro, decía, bueno, entonces hay solución. Claro, ¿entendés? Lo puedo hablar. Después está el otro tema de la masculinidad, el fútbol, y el hombre no llora, el hombre no es sensible, el hombre no puede estar triste, el ¿no? Hombre que fuerte. Es, sí, el también. Hombre que es un otro gran tema, sí, para, sí, tratar, sí, ¿no? Sí, también. Se está cortando un poco igual eso porque está a la, claro, vista de que somos seres humanos y también sacar un poco de contexto el fútbol, ¿no? Si bien es un deporte de riesgo mental, porque estás todo el tiempo exigiéndote, como te digo, yo me empatizo con todas las personas del mundo que están pasando hoy, está increíblemente jodida la cosa. Entonces, bueno, mi palabra es esa, solución hay. Incluso cuando terminás eso, que va a terminar, sos una mucho mejor persona, aprendiste mucho y todo ese aprendizaje, y bueno, y es lo que yo he plasmado con todo lo que estoy haciendo hoy. ¿Qué tanto te ayudó la música en ese sentido? Porque ahora como que derivaste para ese lado, ¿no? La verdad que si te lo cuento, nadie lo va a poder creer. En mi peor momento, en mi peor día,
me levanté y de verdad no veía. O sea, tenía los ojos nublados. Ya hacía muchos días no comía, estaba allá en mi casa en Florida. Y me acuerdo que mi mamá tiene un cuadrito con la Virgen y con Jesús. Y yo le puse la frente ahí y ya, la verdad, no quería saber más nada. Y digo, por favor, dame un motivo para vivir. O llévame de alguna manera, que era a la muerte le tenía miedo toda mi vida, imagínate. Le dije eso en ese momento, o dame fuerza para salir adelante. Termino de decir eso, salgo afuera, estaba mi padre, destruido. Y me dice, Leandro, ponete a hacer algo, dice, para distraerte, por favor. Me dice, ponete a escribir una canción. Y te juro que ni siquiera le contesté. Fui adentro, agarré un papel, empecé a escribir llorando, con una puñalada, la verdad, en el pecho. Y me emociono porque esta canción para mí es mi vida. Y empecé a escribir. En 20 minutos había terminado la primera parte de la canción y el estribillo. Termino de escribirla, agarro la guitarra, la canto, de una. La grabé en el celular y la dejé ahí. Pasaron 3-4 meses. En esos 4 meses escribí 5-6 canciones más. Pero pasaron 3-4 meses y vuelvo a agarrar la canción. Y ya estaba mejor. Entonces escribí la segunda parte y ya pensando en todo esto que está pasando ahora en mis redes, en los dos artistas, que cuando yo escribí la primera palabra ya tenía al primer artista en mente, que es Camilo, que tiene una explicación como esta perfecta, pero me gustaría dársela a él en caso de llegar. Y la última parte yo la escribo rapeando, porque también tiene una explicación demasiado perfecta, que es Redimido. Y bueno, yo grabé la canción y ya en ese momento yo decía, yo tengo que llegar a esos artistas porque quiero contarles lo que me pasó a mí. Claro. Y ustedes no se imaginan lo que es la canción. No es porque, primero que nada, que siento que no es solo mía, que es un regalo que Dios me ha dado, que yo simplemente me inspiré y me dejé llevar. Pero es impresionante la canción. Y bueno, no puedo mostrarla porque mi idea en realidad es poder llegar a los artistas, mostrarle, contarle la historia de mi vida y pedirles que si quieren colaborar conmigo para mi primera canción. Pero es una historia muy linda y de verdad que no es solo esa canción. Hay 15 más que la verdad que me tiré al agua ahora y bueno, esperemos a ver cómo... Escuchá, la próxima te queremos cantando acá, ¿eh? Sin duda, sin duda. Yo no... La próxima visita cantando acá en el piso. Sin duda que sí. Leandro, gracias por compartir tu vivencia, bueno, tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero verlos pronto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a